antes de iniciar, le solicitamos respetuosamente apagar o silenciar sus teléfonos celulares. El evento de clausura lo viviremos en tres momentos. Inicialmente escucharemos las palabras del señor alcalde municipal. Seguidamente tendremos el concierto de cierre del festival a cargo del ensamble del Coro Polifónico de Medellín y la orquesta del municipio del Santuario. Y como parte final de este evento tendremos las palabras de nuestro párroco y presidente del Festival de Música. Haremos reconocimiento público a las personas que desde los inicios del Festival de Música Religiosa han hecho de esta fiesta cultural parte del patrimonio de los sonsoneños. Los invitamos a presenciar el acto de clausura en su totalidad. Agradecemos a la Parroquia de la Catedral, a la Administración Municipal Sonson Progresa, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, la Escuela de Música Semillas de Paz, el Museo de Arte Religioso, la emisora Capiro Estéreo. Son las instituciones que apoyan y patrocinan esta versión del Festival de Música. A ustedes también nuestra expresión de agradecimiento por hacer parte del festival. Invitamos al señor alcalde municipal, doctor Obed Zuluaga Henao, para dirigirse al auditorio en este evento de clausura de los 15 años del Festival de Música. Buenas tardes para todos. Saludo al Coro Polifónico de Medellín, ¿lo oí bien? Al Coro Polifónico de Medellín, al maestro, a la Orquesta Sinfónica del Santuario, al señor párroco, padre Fabio, de otros sacerdotes que no recuerdo el nombre, un saludo especial para cada uno de ellos. Venga y me sopla por aquí, hombre, por favor. Es que no me trajeron a los párrocos de la catedral, ¿cómo se llaman? Padre Manuel Giraldo y el padre Luis Carlos Salazar. Está también aquí padre de la iglesia del Carmen. Amigos todos aquí, a nuestro Ruelmer, la Jonier de la Escuela de Música Semillas de Paz. Bueno, un saludo especial para cada uno de ustedes. Agradecer no solamente es un acto de responsabilidad, sino también un acto profundo de respeto por el otro. Es fundamental reconocer que el municipio de Sonsón está compuesto por un rico entramado social y cultural, que sin la actividad dinámica de las organizaciones comunitarias, sociales, culturales, eclesiásticas y empresariales, no sería este un paraíso donde vivir y disfrutar de la vida. Es precisamente las organizaciones sociales y líderes que le dan esa característica de unicidad, de identidad sonsoneña, de arraigo por vivir en medio de estas montañas. Y lo menciono porque he encontrado en la parroquia, la catedral, una fuente de alta sensibilidad hacia el tema poco común en nuestros pueblos alejados de la ciudad, el arte y la cultura. Sin duda ha sido la parroquia la custodia del Museo de Arte Religioso, que crece año a año a pasos agigantados, como uno de los mejores museos de arte religioso del país. La parroquia es patrimonio arquitectónico de la localidad, como el Parque Museo Cementerio San José de Sonsón, la Casa San Rafael, la Casa de la Juventud, la Casa María Martínez de Nícer. Y es precisamente la parroquia de Nuestra Señora de Chichinquirá la que a través de Monseñor Gilberto Muñoz y su amigo, amante de la cultura, la historia, el patrimonio, don Elmer Flores, permitieron el nacimiento, crecimiento y florecimiento del Festival de Música Religiosa, un festival que cuenta ya con un renombre a nivel departamental y nacional,
que durante 15 años ha formado un público y ha sabido dinamizar e incluir todos los templos y espacios culturales de Sonsón para su realización. Muchos son agrupaciones e intérpretes de gran calibre que han dejado su legado en el corazón de los sonsoneños, pues es este festival, no es otra cosa diferente a unos artistas que desean dar lo que tienen en el alma, su talento y su canto, a una comunidad que recibe con el corazón abierto toda esta sensibilidad y amor ofrecido. En Sonsón se ha generado una tradición y respeto a lo largo de 4 administraciones municipales desde el año 2004 y durante 15 años ininterrumpidos. Esa tradición está basada en los recursos que aporta el Instituto para el Desarrollo de Antioquia para las festividades. Algunos, pues, algunos. Pues cuando me refiero a algunos, es que es un aporte, ¿no es cierto? Que no me quede aquí como, discúlpeme que haga la claridad. Se dedique al año en la realización del Festival de Música Religiosa. El IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, aprovecho, es una institución muy importante que arrancó con los recursos de las ventas del ferrocarril de Antioquia, y en el estado, cuando vende, es costumbre de las empresas, el IDEA permanece ahí para desarrollo y prosperidad de los antioqueños. Y es que hemos visto crecer a Sonsón en un arte tan trascendental como la música, donde solo ha tenido fuertes impactos en incrementar la sensibilidad de los ciudadanos que acuden a las diferentes convocatorias, sino también en tomo a la formación de artistas. Contar hoy con 2 escuelas de música: la Escuela Semillas de Paz, la Escuela Sonsón Progresa, que están sin duda formando más y mejores ciudadanos y artistas sensibles a la vida, a la paz. Sonsoneros que amarán su tierra, que muchos de ellos estarán en agrupaciones musicales de diferentes géneros y vendrán a su tierra natal a compartir su talento, como ya lo hacen muchos hijos de Sonsón, que engalanan y deleitan en el Festival de Música con su presencia y profesionalismo. No es alejado decir que por estos 15 años de celebraciones del Festival de Música Religiosa han pasado más de 130 agrupaciones y solistas, han participado más de 15.000 personas en los más de 200 eventos. Se han escuchado los conciertos a través de la radio y la televisión, más de 150.000 personas en Sonsón, en el oriente antioqueño, y se han sembrado la semilla de la música de cientos de niños y jóvenes. Todos estos son logros contundentes, y no puedo dejar de mencionar el significativo reconocimiento que el festival le hace año a año a diferentes patrimonios culturales de Sonsón a través de sus lujosos, sorprendentes y seleccionables amichis, como el del año pasado dedicado a los templos rurales y dedicado a los vitrales del templo de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El Festival de Música Religiosa ha sido una importante excusa para unir personas y colectivos de trabajo. Ejemplo de ello es la enorme articulación alcanzada que comienza en el IDEA, en el municipio, la parroquia, el Museo de Arte Religioso, el canal comunitario de Sonsón TV, las emisoras de Capillo Estéreo y Radio Sonsón, la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz, el grupo de danzas en el Maizal, las diferentes parroquias de la localidad, las instituciones educativas, entre otros. Por todo esto menciono, sin temor a equivocarme, que el Festival de Música Religiosa de Sonsón
es un patrimonio cultural inmaterial de los usuarios, es un legado y un presente que nos da significado de cultura e identidad y nos llama y convoca para que cada vez sea más grande, para que cumpla la función porque nació unirnos más a los osoneños que en el amor. Al festival y a todos sus impulsores, mi gratitud y mi reconocimiento. Feliz tarde. El Estudio Polifónico de Medellín, fundado por el maestro Alberto Correa Cadavid en 1966 como coro masculino, se dedicó desde sus comienzos a la interpretación de la música coral polifónica del Renacimiento español, italiano, alemán, francés e inglés. Realizó su labor en Medellín y presentó conciertos en Cartago, Manizales, Pereira, Barranquilla, Cali, Popayán y Bogotá. En el año de 1970 se reorganizó transformándose en un coro mixto, el cual viene funcionando hasta ahora y realizó el montaje de obras polifónicas de todas las épocas para coros de esta índole. Y en el año de 1974 se dedicó a hacer las primeras obras corales instrumentales. Esto lo llevó a presentar oratorios como El Mesías de Handel, obra insignia que han interpretado anualmente y con el cual se inicia esta tercera etapa de la institución convirtiéndose en un coro polifónico. En el año de 1976 crea la Orquesta de Cámara de Medellín, con la cual ejecutó numerosos conciertos. No obstante, continúa efectuando conciertos con la mayoría de las orquestas sinfónicas del país y acompañando a Colcultura en la realización de la Ópera de Colombia en las ciudades de Medellín, Manizales y Cali hasta el año de 1980. Se inicia una cuarta etapa de trabajo al fundar la Orquesta Filarmónica de Medellín, una de las más importantes realizaciones con la cual se trabajó por 31 años continuos realizando 1.500 conciertos. Al comienzo del año 2014 y aprestándose a conmemorar los 50 años de vida, el estudio hizo una reorganización total proyectando un programa de conciertos que enmarcan este importante aniversario. El estudio conforma una nueva orquesta de cabecera iniciando su quinta etapa de trabajo y se denomina entonces Estudio Polifónico de Medellín, Coro y Orquesta. En esta nueva etapa lleva un total de 140 conciertos en la ciudad de Medellín, varias poblaciones de Antioquia y ciudades como Pereira y Buga. El Estudio Polifónico de Medellín ha sido considerado por la crítica como el primer coro polifónico nacional y es el coro activo más antiguo de Colombia. El maestro Luis Alberto Correa Cadavid, director titular del Estudio Polifónico de Medellín y director emérito de la Orquesta Filarmónica de Medellín, inició su actividad musical hace 67 años. Realizó estudios en la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Francisco Navarro Lara en Huelva, España. Diplomado cum laude y licenciado con distinción en Dirección de Orquesta en la Royal School of Music de Londres. Fundó y dirigió el Grupo de Música Antigua en el año de 1962, la Coral de la Ciudad de Envigado en 1963, y en el año de 1966 fundó y dirigió el coro masculino del Estudio Polifónico de Medellín. Obtuvo su título de médico cirujano en el año de 1968. En mayo de 1974 dirigió la primera versión del oratorio El Mesías de Handel, el cual ha sido interpretado ininterrumpidamente cada año en Medellín. En el año de 1978 fundó la Orquesta de Cámara de Medellín con el objetivo principal de acompañar al Estudio Polifónico en sus obras de música coral sinfónica. En el año de 1983 fundó la Orquesta Filarmónica de Medellín siendo su director titular desde su fundación hasta el año 2013. Ha dirigido más de 3.000 conciertos con la mayoría de las orquestas del país. Participó en el montaje y presentación de 20 óperas con la Ópera de Colombia y ha realizado una inmensa labor en la difusión de la música por radio, en programas de televisión y en grabación de discos. Ha sido uno de los pioneros de la musicoterapia en Colombia. Por su inmensa labor en estos 67 años de música, ha recibido innumerables reconocimientos y condecoraciones de diferentes gobiernos nacionales, departamentales y de la ciudad de Medellín.
La Orquesta Sinfónica Roberto Pineda Duque del municipio del Santuario fue fundada en el año 2011 con el ánimo de diversificar y potenciar el movimiento cultural del municipio del Santuario, movimiento que consistió en la conformación de escuelas, agrupaciones y semilleros musicales en los formatos de escuelas pulsadas y frotadas, así como los instrumentos de viento y percusión. En este proceso desarrolló un fuerte efecto en el municipio, dando origen en la Casa de la Cultura Luis Norberto Gómez al proyecto de conformar una pequeña orquesta sinfónica, que es ahora la Orquesta Sinfónica Roberto Pineda Duque, nombrada así en honor al insigne académico y respetado compositor dodecafonista nacido en el Santuario Antioquia. La orquesta ha venido desarrollando una intensa labor musical a lo largo de los años, enfocada no solamente en la formación de niños, niñas y jóvenes en las dimensiones estética, musical y humana, sino también en la proyección dentro y fuera del país, lo que la ha posicionado como la primera orquesta sinfónica del Oriente Antioqueño. Actualmente es dirigida por el maestro Daniel Fernando Zuluaga Salazar. Al ensamble del Coro Polifónico de Medellín con la Orquesta Sinfónica Roberto Pineda Duque del municipio del Santuario, un fuerte aplauso de bienvenida. Buenas tardes a todos. El Estudio Polifónico de Medellín y la Orquesta Sinfónica Roberto Pineda Duque del Santuario les queremos ofrecer hoy en este concierto de cierre de los 15 años del Festival de Música Religiosa, un concierto con la Misa Opus 86 en re mayor de Antonín Dvořák. La misa es una forma musical si la miramos desde el punto de vista de la música. En el rito de la Iglesia Católica es la Eucaristía, que en este momento se denomina así. Pero desde el Concilio de Nicea hasta el Concilio de Trento y de Trento al Concilio Vaticano II se conocía con el nombre de misa. Hay misas que son rezadas, eran rezadas. Misas con cantos, misas con canto gregoriano, misas con música figurada, que es la que vamos a hacer ahora, y con esa música figurada se acompañaba la misa semipontifical, que era el párroco, el diácono y el subdiácono, o la misa pontifical en el cual actuaba el papa o los cardenales o los obispos acompañados
al principio de diácono y subdiácono, ahora pueden ser hasta seminaristas. En el año 66 se abandonó el rito como estaba establecido desde el concilio de Nicea y se cambió por el mismo rito con algunas pequeñas modificaciones, entre las cuales está voltearse para mirar el sacerdote a los oyentes, a hacerla en letra vernácula, y quedó la parte del gregoriano y la parte de la música figurada un poco por fuera de este uso eclesiástico. De todas maneras, la música es ritual. Era esta música que hacemos y que consideramos clásica, además del gregoriano, era para acompañar el rito. Y el rito de la iglesia cristiana acompañaba tres grandes momentos: la Eucaristía o misa, la celebración de los sacramentos y el oficio divino u horas canónicas que rezaban los sacerdotes, sobre todo todos los monjes hacían todas las horas. En la misa todos sabemos que hay una parte fija y una parte variable. La parte variable es el proprium mise, que es la misa del día, y la parte fija son cinco partes más unas partes de oraciones que siempre están ocurriendo. Las partes fijas son Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus y Agnus Dei. Estas cinco partes es lo normal de una misa solemnis. Todos los compositores, prácticamente todos, hicieron obras de este tipo, aunque no fueran católicos. Johann Sebastian Bach tiene muchas misas brevis y tiene la gran misa en si menor, y él era luterano. Lo mismo que grandes compositores judíos como Leonard Bernstein y otros tienen también sus ejemplos de misas. Era un respeto que se tenía al rito de la Iglesia Católica. Las cinco partes son cuatro partes en latín y la primera, Kyrie, es en griego. Y se interpretan seguidas. No hay solución de continuidad. De manera que si les agradecemos que no nos aplaudan en ninguna parte entre obra y obra para no perder la afinación y la atención. Les vamos a hacer con mucho cariño, recordando que estuve en el primer festival en Sonsón hace 15 años y ahora estoy en el 15º. Muchas gracias. Misa en re mayor, opus 86, Antonín Dvořák.
Thank you.
Thank you.
Magnífico concierto, magnífico ensamble. Muchas gracias por hacer parte de estos 15 años del Festival de Música Religiosa. Ahora con ustedes entonces nuestro párroco y presidente del festival, presbítero Fabio López Mejía. Señor alcalde municipal Obed Zuluaga Henao, Administración Municipal Sonsón Progresa, apreciados sacerdotes, expárrocos, Padre José Manuel, Padre Luis Carlos, sacerdotes y comunidades religiosas, querida Junta del Festival de Música Religiosa de Sonsón, apreciados maestros, artistas, grupos musicales, comunidad en general, estamos llegando al final de unos días hermosos de música y oración, de los cuales hemos podido disfrutar y en los cuales hemos podido aprender a degustar las cualidades y talentos culturales, musicales, no solo de personas de otros municipios, sino que hemos podido conocer el potencial, la riqueza cultural y artística de nuestros niños y jóvenes sonsoneños, quienes han dado fe de todas las capacidades que poseen, de la calidad de quienes les forman y acompañan en su proceso de formación y entrenamiento musical. Días en que hemos podido transportarnos al pasado y valorar así la herencia de nuestros ancestros. Hemos podido soñar y sentirnos orgullosos de los talentos de tantos hijos de Sonsón que hacen su aporte a la construcción de una nueva sociedad a través de sus diferentes dones. Me atrevo a decir con orgullo del bueno, Sonsón tiene talento y talante. El talento de nuestro pueblo se mide a través de todo este semillero artístico, de la variedad musical y cultural manifestada en cada una de las presentaciones que hemos podido apreciar. El talante, que es esa amplia serie de sentimientos sensoriales, vitales, anímicos y espirituales, lo apreciamos en la elegancia, belleza, disciplina y vocación musical y artística que pudimos descubrir en cada uno de los diferentes actos. Sonsón es heredero de grandes talentos que deben seguir cultivando para poder dejar un buen legado a las postreras generaciones. Nuestro pueblo, nuestra gente ha vibrado y ha soñado glorificando a Dios en este 15º festival. ¿Cómo no recordar y evocar la apertura de este 15º festival con esa hermosa pieza musical, Cerca, oh Dios de ti, donde al toque de instrumentos y al sonar de violines, nuestro espíritu se unía a la oración del universo que eleva su himno al Creador? ¿Cómo no recordar las emociones sentidas al entonar la oda a la alegría, las melodías maravillosas de Vivaldi, Schubert, Bach y otros, entonadas e interpretadas nada más y nada menos que por nuestros mismos jóvenes, que en el decir del Papa Francisco se atreven a soñar en grande y también nos han hecho soñar, porque no podemos quedarnos parados, debemos dar el segundo paso. Con ese hermoso acto de apertura, quisimos homenajear a la parroquia San José en sus bodas de oro. Nuestro pueblo, como dice aquella expresión atribuida a San Agustín, ha cantado y caminado convencido que quien canta ora dos veces. Hemos podido enriquecernos y dirigirnos a Dios con la música hecha oración a través de la presentación artística y musical y sobre todo del testimonio de fe del señor Eider Giraldo, para quien hemos expresado nuestro reconocimiento, admiración y gratitud. También pudimos alegrarnos y admirar el sentido de pertenencia del hijo de Sonsón, director de la Orquesta Sinfónica de Sabaneta, y alegrarnos con los éxitos y triunfos de un hijo de nuestro pueblo que sigue haciendo historia. El maravilloso Cora del IDEA supo hilvanar muy bien la música religiosa con lo mejor de nuestra música colomboamericana, poniendo sus talentos al servicio de la comunidad, e hizo que verdaderamente nuestro santuario de la Valvanera fuera una hermosa proyección
al estilo de la Sixtina, donde el ser humano se deja llevar por la admiración y la belleza y así entonar sus mejores himnos a Dios. Digno de admiración y elogio, el acto cultural a cargo del grupo Danzas del Maizal y las agrupaciones son del Capiro y Maitamá, verdadero derroche de valores y talentos que nos permitieron disfrutar de las mejores piezas de nuestro patrimonio histórico y cultural a través de la danza y la música, partiendo desde la colonia, haciendo danza y celebrando la libertad de nuestro pueblo, vibrando con las danzas maravillosas de nuestra costa pacífica y atlántica, volando al sur y a paso de San Juanero con tambores y gaitas, nos deleitaron con profesionalismo y alegría. De admirar el talento musical, la voz melodiosa de las niñas que hicieron este homenaje a Festimúsica en sus 15 años. Mi admiración y reconocimiento para Carlos, director que supo integrar la experiencia de los mayores, conciliar con la alegría y vitalidad de los niños y jóvenes, demostrándonos que la cultura, la danza, la música, el canto, la poesía, no tienen edad. Y como dice una leyenda en el Museo Antropológico de la Universidad de Antioquia, mientras exista el hombre y exista la muerte, existirá la música, el canto, la danza y la poesía, el mito y la esperanza. De especial aprecio y admiración la hermosa presentación de talentos de Semillas de Paz, donde nos han dejado claro la calidad de la semilla que siembran en el terreno fértil de estos jóvenes que con profesionalismo nos han hecho experimentar sentimientos al trasladarnos con esa canción Feeling a esa isla solitaria de la vida, isla de sentimiento. Han entonado grandes piezas musicales, clásicas, modernas, contemporáneas, costumbristas y locales. Las espumas de Villamil, la ancestral Uri, las gaitas costeras, los pasillos, guabinas y bambucos. He sido testigo del orgullo sentido por los padres y madres de familia, particularmente de los hijos que tocan algún instrumento, al descubrir cuánto han crecido y con qué destreza transportan a sus interlocutores al sonar de las más diversas notas. Permítanme parodiar un poco al gran poeta Jorge Robledo Ortiz. Ustedes son hijos de una Antioquia grande y altanera. Nos han transportado las raíces de nuestra raza, y a través de ese hermoso bambuco sonzón, compuesto como gratitud por nuestro pueblo, he querido saber, sonzón, ¿por qué eres hidalga? Y me he permitido soñar. Me encontré con la respuesta dejándome interpelar e inspirar por esas hermosas melodías, por las notas musicales interpretadas por sus hijos, nuestros jóvenes, la esperanza, el presente y el futuro de nuestra sociedad. Sonzón, eres hidalga, porque eres la ciudad que decidió no morir, porque eres esperanza, amor y eres fe, porque eres oración y eres trabajo, porque eres música, canto y poesía, porque eres gente linda, cálida y laboriosa, porque eres gente grande, abierta y solidaria, gente generosa y soñadora, encanto y eres voz, porque eres libertad y colonización, porque eres emprendimiento y dedicación, porque eres la tierra de la esperanza, porque eres súplica y ruego hecho canción, porque eres melodía, eres postal de Dios, eres bella, eres hidalga, eres hija, eres madre de un gran bastión, eres Sonsón, ciudad de la esperanza, eres digna heredera de una Antioquia grande, pujante y altanera. Solo me falta hacer mención del hermoso mensaje de la soprano y el tenor, hijo de Sonsón, al igual que de su compañero pianista. ¡Qué espectáculo poder ser testigos de tan grande talento! Su dominio de la lírica, el canto y la cultura musical nos ayudó a deleitarnos con estas hermosas joyas musicales como el Ave María en sus diferentes manifestas versiones o el Panis Angelicum que nos hacían enternecer el alma, al igual que dar el paseo por la música universal,
evocando músicos como Wagner, Strauss, Mozart, Chopin. No puedo finalizar sin elogiar, sin aplaudir el concierto ameno y alegre del coro rock coral de la Universidad Nacional y de la UPB, donde pudimos darnos cuenta que toda música es en verdad un medio de oración y que nuestros pueblos son creativos a la hora de expresar sus sentimientos. Y para cerrar con broche de oro este magnífico espectáculo del Coro Polifónico de Medellín y la Orquesta del Santuario. Gracias por alegrar nuestras vidas, por animarnos a seguir luchando, a seguir sembrando talento y cultivando valores. Sus voces, sus instrumentos, sus capacidades engalanan todo el rico repertorio que estos días hemos visto y oído en nuestro hermoso municipio de Sonsón. Quiero agradecer a los señores alcaldes municipales, sus respectivas administraciones, al igual que a los párrocos, que en estos 15 años de patrimonio cultural y artístico de nuestro festival han apoyado, han potenciado, han soñado y han hecho realidad el suscitar estos espacios de sano esparcimiento, recreación y crecimiento cultural, espiritual y religioso de nuestro pueblo. Gracias al patrocinio de LIDEA, a la administración municipal, a las parroquias hermanas, a la Sociedad de Mejoras Públicas por facilitarnos sus espacios y de manera especial nuestro reconocimiento y gratitud a nuestra parroquia catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá por liderar este espacio, al igual que al comité organizador, que han estado tan comprometidos en cada uno de los pormenores de este 15º Festival de Música Religiosa. Gratitud también a la cooperativa Servicops, a Sonsón TV, quienes con profesionalismo, generosidad, sentido de pertenencia y dedicación y entrega, han grabado y transmitido el transcurrir de nuestro festival. Destaco y ensalzo la valoración de nuestro muy preciado público espectador, quien con su presencia ha sabido estimular a los diferentes artísticas y ha dado fe de su exquisito gusto por la cultura de nuestro pueblo. Ustedes han sabido valorar y comportarse con altura. Ha sido hermoso ver desfilar a niños, jóvenes y adultos a esta cita cultural cada día en los diferentes escenarios comunitarios y religiosos. Por todo esto y por mucho más, nuestra gratitud de corazón por hacer que nuestro Festimúsica llegue a la flor de la juventud. Dios les colme siempre con su gracia, con su amor, su paz y bendición. La cita, Dios mediante, el próximo año, para continuar haciendo realidad el encuentro de fe y cultura, patrimonio de los sonsoneños, glorificando a Dios. Muchas gracias. A los integrantes del Comité Central del Festival de Música Religiosa, Patricia, doña Miriam, Junior, José Fernando, Carlos Andrés, quien les habla, Teresita, con la dirección ejecutiva de Don Elmer, y como presidente del Festival Presbítero, Fabio López Mejía, quienes hemos venido trabajando a lo largo de estos años en este certamen cultural, dedicando pasión y esfuerzo para que cada concierto sea de total agrado de ustedes y digno de un festival que en sus 15 años ha escalonado a nivel nacional entre los mejores eventos culturales de carácter músico-religioso. Para todo este equipo humano, un merecido reconocimiento y un sincero agradecimiento.